Doctor Gómez, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia, a la asociación por la invitación. Un tema complejo en el que espero dejar algunos conceptos que nos sirvan a futuro para enfocar a estos pacientes. Estos son los conflictos de interés. Y bueno, saber que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo incrementado de cáncer cuando se comparan con la población general. Y esto está dado por la inflamación directamente mediada por la enfermedad, que se asocia con cáncer de colon, de intestino delgado, de canal anal, colangiocarcinoma, pero también mediadas por la inmunosupresión por las terapias. Y al respecto les traje este cuadro que puede resumir gran parte de la charla y me pareció muy interesante la manera que sintetizan. Pues sabemos que hay medicamentos que no se asocian con riesgo de cáncer derivados de las 5-ASA, esteroides, y que nuevas moléculas, antiintegrinas, antiinterleuquina 12-23, inhibidores JAK, pues por su perfil más selectivo potencialmente van a tener un menor riesgo de asociación con cáncer. El problema está en la mitad con las tiopurinas y los anti-TNF, que de por sí pues son los medicamentos que más utilizamos hoy en día. Y es que sabemos que las tiopurinas incrementan el riesgo de trastornos linfo y mieloproliferativos. En cuanto a los linfomas con tiopurina, sabemos que la mayoría son linfomas de tipo B en pacientes seropositivos para virus de Epstein-Barr. Se presentan los dos extremos de la vida y eso lo han demostrado varios metaanálisis, como ese que les traje y que es el más grande, 260.000 pacientes, donde se demostró un incremento con un IRR de 2.23 por cada 1.000 pacientes año. Algo interesante, y es que en pacientes que no han sido infectados por virus de Epstein-Barr, sobre todo hombres jóvenes, y que se han expuesto por lo menos un año, hay un incremento de riesgo de formas severas de mononucleosis aguda si se presentan primoinfección por el virus mientras reciben la tiopurina, e inclusive formas agresivas de linfoma tipo B. Por eso, el consenso de la ECO recientemente publicado nos recomienda que en todo paciente que vayamos a empezar tiopurinas, deberíamos medir niveles de inmunoglobulina G para el virus de Epstein-Barr. Y si estos niveles son negativos, deberíamos evitar el uso de tiopurinas en esta población. También las tiopurinas se asocian con trastornos mieloproliferativos como la leucemia mieloide aguda, los mielodisplásicos. Estos sí se presentan más en adultos mayores y sobre todo se relacionan con una exposición tanto vigente por el medicamento como previa. O sea, el haberlo recibido previamente en la vida incrementa ese riesgo para el resto de la vida del paciente. En cuanto a órganos sólidos, no hay una relación clara con las tiopurinas. Podría haber alguna asociación con cáncer de vejiga y cérvix, pero no es muy claro. Sí se incrementa el riesgo de cáncer de piel de tipo no melanoma, o sea, vasocelular y escamocelular, no incrementa el riesgo de melanoma. ¿Qué pasa con los biológicos y los anti-TNF? En general se consideran terapias que no incrementan el riesgo de tumores sólidos. Esto demostrado en metaanálisis, este por ejemplo, que incluyó 50 ensayos clínicos controlados, no hubo una asociación al compararse con el placebo. Y algo que temíamos, y era que este riesgo sí se incrementara en adultos mayores, este metaanálisis, por ejemplo, que comparó contra pacientes jóvenes, no demostró una diferencia en el riesgo de desarrollo de tumores sólidos en pacientes que recibieron anti-TNF. Sí pareciera haber una asociación o un riesgo incrementado de melanoma, aunque la evidencia es controversial, es más basada en estudios observacionales, no se asocia con cáncer de piel no melanoma, y sí incrementa el riesgo de linfoma. Miren el metaanálisis, igual es el mismo metaanálisis que le mostré ahorita a la tiopurina, hay un incremento del riesgo comparado con el placebo, pero el IRR es mucho menor, y saber que de todas maneras esa evidencia es también algo controversial, hay otros metaanálisis que no han demostrado la asociación de anti-TNF y linfoma. Lo que sí es claro es que la comboterapia, la combinación de anti-TNF y tiopurina, incrementa el riesgo mucho más cuando se compara con cada terapia por aparte, y sobre todo se asocia con linfomas de tipo T, hepatoesplénicos, que son también linfomas de muy mal pronóstico. Entonces, es muy importante que como nuestros pacientes tienen un riesgo incrementado por su enfermedad y por las terapias, pues la idea es como un intentar escoger, según el perfil del paciente, ¿cuál es esa terapia que a mediano, a corto y a largo plazo me controle la enfermedad, pero que también me pueda reducir ese riesgo? Y es ahí donde vienen estas pirámides de seguridad que las hemos venido revisando desde hace ya algún tiempo, y cómo esas nuevas moléculas potencialmente van a tener un mejor perfil al respecto. Algo importante y que hace mucho énfasis el consenso de la ECO es sobre tamizar neoplasias. De pronto en ese aspecto no somos muy adherentes, sobre todo las que tienen evidencia en enfermedad inflamatoria, colon, cérvix y piel, sin olvidarnos de esas otras que si bien no tienen las estrategias dirigidas, valdría la pena tenerlas en cuenta dependiendo de los síntomas del paciente. Y el consenso de la ECO nos hace mucho énfasis en el tamizaje del cáncer de colon. 30% de los cánceres de colon en pacientes con enfermedad inflamatoria son cáncer de intervalo, o sea, se han pasado en colonoscopias previas, un valor demasiado alto, y sobre todo mucha atención en pacientes de alto riesgo.
Sabemos que el tamizaje debe empezar normalmente a los 8 años y luego, dependiendo del riesgo del paciente, cada 1, 3 o 5 años. En pacientes de alto riesgo, el seguimiento debe ser anual, particularmente pacientes con colangitis esclerosante primaria, donde sabemos que el riesgo, miren que es 10 veces de la población general cuando tiene enfermedad inflamatoria intestinal, pues debe ser más riguroso, y el tamizaje debe empezar desde que se diagnostica la colangitis esclerosante primaria. O sea, esa es la excepción, ahí no esperamos los 8 años de evolución de la colitis ulcerativa. ¿Cómo debemos tamizar? Ya no hacemos esas biopsias aleatorias cada 10 centímetros, 4 segmentos, sino son biopsias dirigidas. Biopsias dirigidas, y para eso tenemos que utilizar equipos de alta definición y apoyarnos de la cromoendoscopia. Justamente, en base a esa información, les traje un caso clínico de un paciente que tuve en el hospital, un paciente de 60 años, 20 años de colitis ulcerativa, una colitis ulcerativa realmente, digamos, controlada solo con mesalacina, pero que hace 10 años desarrolló una colangitis esclerosante primaria por la cual requiere trasplante hepático. En sus últimos 5 años solo había tenido 2 colonoscopias, sin hallazgos irrelevantes. Yo le hago esta colonoscopia de tamizaje con alta definición, azul de metileno, que lo aplico en la superficie de la mucosa después de que con la luz blanca reviso la mucosa, y miren que empiezo a documentar unas lesiones planas, algunas ligeramente elevadas. Recuerden que en enfermedad inflamatoria las lesiones no van a ser sésiles, pediculadas, sino lesiones más bien planas. Estas en el colon derecho fueron hiperplásicas y acerradas después de que se resecaron, pero quería mostrarles unas que le documentamos más adelante. Qué pena, aquí un problema técnico con el video, no me deja adelantar acá. Entonces miren que en el recto le comienzo a documentar unas lesiones planas, amorfas, mal definidas, inclusive unas lesiones que si bien tenía línea de marcación no podía delimitar para una potencial resección endoscópica, extensas, y que considero pues que no son para resecar endoscópicamente. Miren esta es de recto, y que lo que decido es tomarle biopsias. Contralateral a esta tenía otra. Miren cómo el azul de metileno ayuda a detectar y probablemente delimitar un poco mejor estas lesiones. Estas lesiones fueron adenomas con displasia de alto grado, y basado en el hallazgo en un paciente de alto riesgo con colangitis esclerosante, colitis ulcerativa, y que era una lesión que endoscópicamente no era resecable, se decide llevar a colectomía por su grupo tratante. ¿Sí? Confíen de prevenir una evolución de un cáncer a largo plazo. ¿Qué pasa con el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal activa y que tiene un diagnóstico reciente de cáncer? Un escenario bastante complejo. Aquí les traje un caso clínico también de nuestra unidad. Es un paciente de 65 años que viene de Estados Unidos, pero vive en Medellín. Tiene una enfermedad de Crohn estenosante del intestino delgado con espondiloartropatía asociada. El diagnóstico de Crohn se le hizo a los 11 años de edad y había recibido 5 intervenciones quirúrgicas en toda su vida, la última en 2016. Había recibido azatioprina por 30 años, luego infliximab por 12 meses sin mejoría. Estando en Colombia se le cambió a alimumab por 2 años. Y por síntomas articulares, reumatología lo cambió a golimumab, que sabemos que pues, además no está indicado en enfermedad de Crohn. En ese momento se conoce en el hospital, es paciente del doctor Frey Rodríguez, pero lo hemos discutido en staff varias veces. Llega por síntomas de actividad, dolor abdominal, distensión, vómito, una calprotectina elevada. Él le indica una enteroresonancia que documenta que en los últimos 20 centímetros del ilion hay cambios por actividad con una estenosis de 3 centímetros, una estenosis mixta con componente tanto inflamatorio como fibrótico. Y lo que comentamos en esta fe en ese momento, porque el paciente no deseaba más intervenciones quirúrgicas, además que era un abdomen ya 5 veces intervenido, era progresar a una tercera línea de tratamiento. Habiendo recibido 2 anti-TNFs, planteamos el inicio de ustekinumab. El problema es que al revisar sus hemogramas recientes, se documenta que el paciente venía con una leucocitosis persistente, inclusive cuando se le fue a colocar el ustekinumab, 51.000 leucocitos, se hace valorar por hematología y se le confirma una leucemia mieloide crónica, BCR-ABL positivo, y entonces ahí la gran pregunta es ¿qué hacemos en ese paciente con enfermedad activa y una neoplasia también recién diagnosticada? Entonces para eso les traje este cuadro, que es un cuadro de un artículo publicado hace ya 10 años. Lo que ven en rojo son unas
correcciones que le hice en base a evidencia reciente, y lo primero que debemos hacer es parar la inmunosupresión. O sea, ahí no hay duda, paciente con cáncer recién diagnosticado, así esté la enfermedad inflamatoria intestinal activa, hay que parar toda inmunosupresión. En general, si hablamos de linfomas, la azatioprina se para y no se reinicia, ¿sí? Con anti-TNFs en linfomas que no sean tan agresivos, potencialmente podrían llegar a reiniciarse. ¿Qué pasa en los tumores sólidos? Bueno, lo paramos, se trata el tumor, ¿y cuándo reiniciamos? Con la azatioprina, digamos, y esto es recomendación de expertos, se sugiere reiniciar a los 5 años de haber resuelto la enfermedad neoplásica. Como les digo, esto es basado en recomendación de expertos. Y con anti-TNFs, ahí digamos que el panorama es más, digamos, confuso. Algunos dicen, vea, si el tumor fue temprano, se operó y el paciente no demostró recaída, rápidamente usted podría casi que continuar la terapia, ¿sí? Obviamente, si el paciente tiene metástasis o requiere quimioterapia, no se debería reiniciar. Ese número mágico, algunos expertos han planteado de, bueno, ¿cuánto tiempo debo esperar desde que diagnostico y trato mi tumor? Que sean 2 años, ¿sí? ¿Y por qué 2 años? Miren, el dato ahí está. Porque el 20% de los tumores recurren en ese lapso de tiempo. Y es cuando potencialmente, si está con una terapia inmunosupresora, pues el paciente, pues la enfermedad puede recaer. Con cáncer de piel, antes éramos más liberales. Hoy en día, como tenemos tantas opciones terapéuticas, miren que justamente la azatioprina, si el paciente presenta un cáncer de piel no melanoma, se para y no se debe reiniciar. Y pasa lo mismo con anti-TNF en el caso de melanoma, aunque si son melanomas detectados tempranamente y curados, resecados, que no requieren quimioterapia, potencialmente también podrían reiniciarse. Entonces, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer, estas son como las preguntas que uno se debería hacer, y fue lo que hicimos en nuestro paciente. Entonces, primero suspender la inmunosupresión, al paciente se le paró el golimumab, definimos la neoplasia, ¿cuál es el riesgo de progresión? Y eso lo hablamos ya con el especialista de esa rama. Entonces, el hematólogo nos dice, es una leucemia mieloide crónica, que tiene buen pronóstico, buena sobrevida a largo plazo. Nosotros le dimos por otro lado, venga, pero es que tiene una enfermedad inflamatoria con una actividad severa, obstruido, con riesgo de complicaciones. Entonces llegamos a un consenso, y eso es lo, digamos, este debería ser el ejercicio que se hace día a día en estos casos. Entonces él considera iniciar nilotinib, que es un inhibidor JAK contra la tirosinquinasa de la proteína BCR-ABL que le mostré que estaba mutada en el paciente, y nosotros por ahora solo con esteroides. Digamos que los esteroides son como ese caballito de batalla que podemos tener en estos escenarios como para mantener la enfermedad controlada mientras se va, digamos, tomando más decisiones. En el caso del paciente, a los 3 meses, miren que los leucocitos con la quimioterapia se normalizaron, 5.900, de 50.000 a 5.900. Y entonces, bueno, el paciente sigue con su enfermedad inflamatoria activa. ¿Qué hacer? Este flujograma me pareció interesante, y miren que es publicado en una revista de oncólogos. Me parece interesante porque no se olvida la enfermedad inflamatoria, y digamos que es como la conciencia del oncólogo, como veas. Yo sé que también que el paciente esté con síntomas de la enfermedad inflamatoria, pues es difícil, y el paciente tiene que controlarse eso también. Entonces la primera pregunta es, ¿el cáncer está controlado por el oncólogo? Y si sí, entonces el número mágico. ¿Estamos en esos primeros 2 años o ya han pasado 2 años? Si ya han pasado 2 años, casi que usted tiene la libertad de iniciar nuevamente terapia inmunosupresora. Pero si están esos primeros 2 años donde hay más riesgo de recurrencia, trate con esteroides, ¿sí? Y si con esteroides controla la enfermedad, perfecto. ¿Qué pasó en nuestro paciente? Entonces, con esteroides no se controló su enfermedad, seguía activo, y entonces decidimos en staff nuevamente con el hematólogo plantearlo el ustekinumab, que era lo que habíamos decidido previamente, una terapia potencialmente más selectiva, segura, y además se le hicieron dilataciones endoscópicas con balón. Ya lleva 3 sesiones el paciente, esta es la última con un balón CRE, esta es una dilatación hasta 15 milímetros, miren que la estenosis mixta, pues ahí se ve sobre todo un componente fibrótico importante, y ahí va el paciente. Él lleva 3 meses desde que se le inició el ustekinumab, sus hemogramas hasta ahora normales, obviamente viene recibiendo las 2 terapias, el ustekinumab y el nilotinib. Este es otro caso muy interesante de nuestra unidad, una mujer de 47 años, ama de casa, vive en zona rural de Apartadó, en el Urabá antioqueño, ella es del régimen subsidiado, tenía antecedente de enfermedad de Crohn, compromiso inflamatorio del sigmoides del recto y fístulas perianales y recto-vaginal, el diagnóstico fue a los 34 años, ya había sido operada por las fístulas, como complicación por las esteroides, diabetes, prediabetes, osteoporosis, y venía siendo manejada con adalimumab a la dosis estándar desde el 2008, allá la conocemos en el 2020, o sea, hace 12 años, y azatioprina, o sea, vean que ya tenía combo terapia.
y venía con esteroides a unas dosis pues intermedias, 20 miligramos de prednisolona. Ella llega remitida a nuestra institución por síntomas de actividad, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, anémica, y le llama la atención a los internistas que le documentan una hipercalcemia, un calcio de 10.78 con una PTH normal, o sea, no dependiente de hiperparatiroidismo, y eso les motiva a pensar en que podía tener un hiperpara, digamos, primario, un hiperpara, perdón, secundario asociado a una neoplasia no primario. Estadificamos la enfermedad, una colonoscopia, miren, te da una estenosis del canal anal, y miren que te da unas úlceras profundas en el recto, tuvimos que dilatar esa estenosis para poder avanzar, y ahí documentamos el recto y el sigmoide con ulceraciones profundas, severas, deformidad severa de estos órganos. A la paciente le hacen una citología en búsqueda de malignidad negativa, unos rayos X de tórax que documentan un nódulo pulmonar, que se confirma en un TAC de tórax, miren, un nódulo pulmonar espiculado en el lóbulo superior derecho, altamente sugestivo de tumor, lo biopsian y es positivo para un adenocarcinoma de pulmón. No, en la estadificación, tanto el PET scan como una resonancia de cerebro negativas, se considera que la paciente está en un estadio 1. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos con nuestra paciente? Enfermedad activa y cáncer activo, y en este caso ya un adenocarcinoma de pulmón. Entonces, nuevamente, suspendemos inmunosupresión, le suspendemos el adalimumab, la azatioprina, iniciamos prednisolona a dosis ya de 40 miligramos al día. La oncóloga nos dice, este es un tumor en estadio 1 que tiene buen pronóstico, buena sobrevida, no requiere quimioterapia, porque solo con la cirugía se planteaba que el tumor estaba controlado. Nosotros, por el contrario, tenemos una actividad inflamatoria severa, con desnutrición, anemia. Entonces, consideramos en ese momento hacer vigilancia, manejar con esteroides, y volvemos a nuestro flujograma. 5 meses después del diagnóstico del cáncer de pulmón, se le hace un control tomográfico, un TAC sin recaídas, 4 meses, perdón. Entonces volvemos a lo mismo, estamos en los 2 primeros años del diagnóstico del cáncer, tratamos con esteroides, pero cuando empezamos a desmontar los esteroides a las dosis de 20 miligramos al día, vuelven síntomas por enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Había recibido ya, adalimumab había fallado, vedolizumab no parecía una terapia como para este fenotipo de paciente con un Crohn fistulizante. Ella refería que tenía problemas para viajar desde apartado a Medellín para infundirse, por ejemplo, infliximab. Entonces decidimos reiniciar adalimumab, 40 miligramos semanales, dosis optimizada. Y con esto, al año de tratamiento, está la colonoscopia de control de la paciente, remisión clínica y endoscópica de la enfermedad. Estábamos todos contentos. Ella decía que era el mejor momento de su vida, que nunca se había sentido tan bien, de su enfermedad. Vamos a cerrar ya el tema. ¿Qué pasa con el paciente que tuvo cáncer y luego se le diagnostica enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Hay riesgo de iniciar alguna terapia inmunosupresora? Y aquí la evidencia es también un poco, digamos, que no tan robusta como lo que les he mostrado hasta el momento. Son estudios, la mayoría, retrospectivos. El único prospectivo es el de la cohorte del CESAM, del cohorte CESAM, que es la primera que ven ahí, que mostró, y en teoría todas han demostrado, que no hay un incremento de recurrencia de las neoplasias en pacientes con inflamatoria que se les inicia alguna terapia inmunosupresora. Este, que es inclusive el registro SAPPHIRE, que fue comentado en el congreso de la ECO este año, un grupo de Nueva York del doctor Colombel, un estudio, este es prospectivo, todavía no está publicado. Al parecer, en los 5 años de seguimiento de estos pacientes, tampoco hay una asociación con recurrencia de cáncer, inclusive ya con nuevas terapias como inhibidores JAK. Entonces el panorama, me diría, pues es seguro. Así haya tenido cáncer antes, pues yo puedo iniciar mi inmunosupresión sin problema. Pero los oncólogos, por el otro lado, nos dicen, vea, no todos los tumores son iguales. Hay tumores con alto riesgo de que usted con una terapia puedan recurrir más fácilmente en el tiempo, y son los que están encasillados en el recuadro rojo. Tumores como el mieloma, los sarcomas, todos los tumores sólidos en general podrían tener un riesgo mayor que tumores, por ejemplo, como un linfoma, o sea, de tiroides, un tumor de testículo o de cuello uterino. Entonces, sobre todo en esos tumores de alto riesgo, uno debería tener como mayor precaución. Y ahí viene esta tablita, que también es de este artículo que ya les mostré antes, que es, bueno, analicemos las terapias cada una, cuándo podríamos usarlas en pacientes con antecedente de cáncer. Casi que la osteopurina, mire que todo dice evitar. Solo en pacientes con tumores sólidos podríamos reiniciarlas 5 años después de que el tumor ha sido curado. ¿Qué pasa con los anti-TNF? En teoría el riesgo de recurrencia del tumor es bajo, podría usarse caso a caso discutiendo con los oncólogos, pero digamos que en teoría podría ser seguro, excepto en el melanoma. Vean que en melanoma, si bien la evidencia y la relación con anti-TNF no es clara,
teniendo ya hoy en día otras terapias, pues como que arriesgarse un melanoma a ponerle un anti-TNF, pues no sería como la mejor opción. Y con las nuevas terapias, inclusive el consenso de la ECO lo dice, faltan estudios a largo plazo, pero hasta lo que al momento sabemos, podría ser seguro, solo hay un pequeño temor con el vedolizumab por su mecanismo de acción y su potencial, digamos, riesgo de recurrencia de tumores sólidos en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Pero de resto, en teoría estas nuevas moléculas, bajo riesgo de recurrencia de tumor. Entonces ahí balanceamos con los oncólogos riesgos, beneficios, y decidimos, dependiendo del pronóstico y el riesgo de recurrencia del tumor, si podemos iniciar inmunosupresión. Siempre avalados por un hematólogo, un oncólogo, que nos, digamos, que nos dé esa certeza o que nos ayude a tomar la decisión de que esa terapia va a tener un bajo riesgo. Vamos a volver al caso de nuestra paciente, ya para cerrar, porque aquí se nos vuelve un caso pesadilla, como los de ayer. La paciente de Urabá, desafortunadamente, unos 3 meses después de que la vimos en remisión, llega con disnea, se documenta recurrencia del cáncer de pulmón y además metástasis cerebral, o sea, progresión de su enfermedad. Caso pesadilla, ¿qué hacemos? Cáncer activo, enfermedad en este momento controlada, porque miren que estaba en remisión, simplemente seguimos manejo, le dejamos mesalacina como por dejarle algo. Oncología inicia omercitinib, que es una quimiopaletiva dirigida a su enfermedad, es también inhibidor de tirosina quinasa contra factor de crecimiento epidérmico, y pues lo que era esperado, su enfermedad se reactiva, nuevamente actividad severa, la intentamos capotear con esteroides, seguía, digamos, enferma. Uno aquí podría ayudarse de la quimio, porque la quimio puede ayudar a controlar hasta un 70% de los casos de actividad, pero tienen que ser quimios citotóxicas, o sea, esas que se usan en linfomas, en leucemias agudas. Estas quimios dirigidas, estas nuevas terapias target, pues no le ayudan a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, por consenso con oncología, nuevamente consideramos dejarle su omercitinib, que era la quimio paliativa, empezar vedolizumab, y también, como lo habíamos predicho, pues con el vedolizumab, después de un año, no tuvo control de su enfermedad. Consideramos cambiar a ustekinumab, pero por dificultades administrativas por su aseguradora, lugar de procedencia, no lo logró conseguir. Finalmente se optimiza el manejo, digamos, su componente nutricional, la desnutrición, y se decide llevar a manejo quirúrgico como la única estrategia para controlar su enfermedad. Desafortunadamente, en febrero de este año se lleva una resección abdominoperineal con colostomía definitiva. Esta es la pieza quirúrgica que me la comparte el coloproctólogo, el doctor Vaquero. A la derecha vemos la pieza del recto con la fístula recto vaginal activa, eso que ven acá es el ano, y a la izquierda el resto del colon sigmoide y el colon izquierdo. En el primer, digamos, la primera cita y control clínico, la paciente realmente de su enfermedad inflamatoria está controlada, ella no tiene síntomas por su cáncer de pulmón, entonces digamos que hasta este momento, 4 años después de que se diagnostica el cáncer, sigue viva con, digamos, la enfermedad controlada. Habrá que ver en el tiempo cuánto va a ser la sobrevida de esta paciente, pero miren que es difícil, ¿no? Es difícil el panorama, a pesar de que seguimos los lineamientos, nos apoyamos de oncología, hematología, pues son casos que, digamos, no hay una última palabra, y por eso es justamente importante que estos pacientes se manejen en grupos multidisciplinarios y siempre apoyados por las demás especialidades. Muchas gracias. Mil gracias, doctor.